Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario FA y esto es una camiseta que estoy estrenando y esto es una gorra porque no me he peinado y estos son agua destilada. ¿Para qué? Pues ahora mismo lo vas a saber. Dentro, intro. Pues bien, como habéis visto, hemos subido hace poco un vídeo en el que os digo que ya tenemos tres urnas. Y esta tercera no sabíamos para qué destinarla. Bueno, sí sabíamos, gamba. Pero no sabíamos si iban a ser unas yellow, iban a ser otro color. O iban a ser caridinas. Aquí tenemos neocaridinas rojas, neocaridinas azules. Y aquí vamos a poner caridinas. ¿Caridinas de qué color? Ah, no lo sé. Ah, sí lo sé, pero no lo voy a decir para causar un poco ahí de sorpresa y de expectación y que se suscriban 200.000 personas. Bueno, a lo que íbamos. El agua destilada. ¿Para qué? Pues porque os voy a explicar cómo preparar un agua para gambas caridinas. Este agua se preparó para neocaridinas, ¿vale? Este agua está preparada ahora mismo para neocaridinas, pero como vamos a meter caridinas, aunque parezca lo mismo, no es. Son gambas, pero no es lo mismo. Así que nada, ahora mismo empiezo yo con la faena a explicaros qué vamos a hacer con este agua, qué vamos a hacer con esta urna y unas sales que hay por ahí. Seguidme. Muy bien, pues nada, aquí tenemos, como hemos dicho, el agua destilada, muy importante, o de osmosis, las sales. Yo utilizo esta, por ejemplo, las hay mejores, las hay peores, yo utilizo estas de cera. Voy a utilizar también las tiras de JBL, porque aquí tengo el GH, vamos, aquí tengo GH y KH, y aquí tengo los demás en el maletín de JBL, tengo el pH, el KH, los nitritos, los nitratos, el hierro, en fin, tengo ahí el potasio, también tengo potasio, perdona, se me olvidaba. También un medidor de TDS. En resumen, aunque lo voy a poner en pantalla, os voy a decir que, por ejemplo, para lo que es la cría de estas gambas, tenemos que rondar en un pH de entre 5,5 y 6,8. Un KH entre 0 y 2, a ser posible 0. Y un GH entre 2 y 6, yo lo pondré en 5. ¿Vale? Y la temperatura entre 18 y 25, yo la tendré en 24, y los TDS entre 80 y 180, yo lo tendré en eso, en 160-180, ¿vale? Pues vamos a coger este cubo que veis aquí, ¿vale? Ahí, ese cubo. Vamos a coger una cabeza de poder que tengo por ahí, abandonada, de otros proyectos. La vamos a utilizar, ¿vale? Como así. Esto por aquí. Y vamos a coger el agua, ¿vale? Yo ya la tengo medido, me hacen falta dos garrafas justas. Y la vamos echando al cubo, ¿vale? De esta me voy a guardar un poquito, un poquito, tampoco mucho, por si me paso, por si se me va la mano, poder remediar. Vamos a arrancar la cabeza a poder. Vamos a empezar haciéndole un tanteito al agua esta, el agua destilada del Mercadona, marca del bosque. Vamos a hacerle un pequeño test rápido para ve por encima cómo tenemos el GH y el KH, que deberán de estar a cero, pero vamos a verlo. Esperamos un minuto. Bueno, ya ha pasado el minuto, vamos a comprobar. Ahí, a ver si enfoca bien la cámara, como podéis ver. Ahí. Como podéis ver, cero, el GH está a cero, ¿vale? Y ahora miramos el KH,
que también está a cero. ¿Vale? Correcto. Pues bien, ¿por qué vamos a utilizar estas sales? Bueno, primeramente porque, ya os digo, precio calidad, son las más baratitas. Y luego, estas sales tienen una cosa para las caridinas que nos interesa un montón. Y es que estas sales, ¿vale?, la KH la mantiene inalterada. O sea, no altera el KH o la KH, ¿vale? Sin embargo, nos dice que cada 5 gramos en 100 litros sube la dureza, el GH en 1,3. O sea, necesitaríamos, para 20 litros, necesitaríamos, vamos a hacer la cuenta. La cuenta sale que un gramo, para nuestra mezcla, un gramo subiría 1,3 puntos de GH. Entonces yo, como lo quiero poner en 5, necesitaría 3 gramos para dejarlo en unos 4 de GH. Así que vamos a hacer eso, vamos a ponerle unos 3 gramos para subirlo a 4. Muy bien, vamos a ello. Vamos a ponerle esos 3 gramos. Le voy a echar directamente aquí un poquito más. Ahí no hemos pasado, vamos a quitarle un poquito, otro poquito. Ahí, perfecto. Ahí tenemos los 3 gramitos. Lo que vamos a hacer es tirarlo directamente al cubo donde tenemos la cabeza de motor, la cabeza de poder. Vale. Con cuidado de que no se nos caiga en el suelo. Y ahí va. Parecemos aquí unos traficantes, pero para nada. Traficar con agua salada. Muy bien. Esta sal se diluye muy bien en el agua. Muy rápido. Vamos, ya tiene que estar casi diluida. No son como otras sales que tardan más. Y más con la cabeza poder. Más rápido porque es una gran cabeza. Vamos. Es de mucha potencia. Ya veis cómo mueve el agua rápidamente. Así que en poco tiempo ya podremos hacer medición. Bueno, ya ha pasado un ratito, así que vamos a hacerle un pequeño test de tira de nuevo, rápido. Vamos a esperar un minutito. Como veis, el KH, ahí, como lo veis, no se ha tocado el KH. El GH se nos ha subido a entre 4 y 7, que es lo que queríamos, ¿vale? Que yo quería, o sea, perdón que no se ve, entre 4 y 7, ¿vale? Porque tampoco es exacto, de todas formas ahora haremos mediciones con el kit, que para eso lo tenemos. Y poco más, está el agua perfecta ya para las caridinas, eso es todo. No tiene nada de extraño, se hacen las mediciones y listo. Ahora lo que sí tenemos que hacer es vaciar ese agua y meterle el agua que acabamos de preparar, porque ese agua no es apta para las caridinas, sí para las neocaridinas, pero no para las caridinas. Así que no voy a grabar después de haber metido el agua porque lo veo sin sentido. Así que lo que voy a hacer es despedirme. Mi cara no va a salir. Mi mano sí, ¿vale? Mi cara no, porque estoy empapado en sudor. Estamos aquí en Sevilla en agosto y esto es horroroso y voy a dar muy mala impresión. Así que nada, deciros que muchas gracias los que habéis llegado hasta aquí. Habéis visto este vídeo de las cosas que yo hago. Como siempre digo, no, yo no intento ayudar a nadie. O sea, yo intento ayudar a todo el mundo, pero no intento enseñar a nadie. Simplemente intento que con mi experiencia poder ayudar a alguien, yo cuento lo que a mí se me da bien, lo que se me da mal y tal y cual. Así que no me enrollo más, dale a like si te ha gustado, comparte este vídeo por si a alguien le hiciera falta,
Suscríbete si no estás suscrito. Ya sabes, Acuarios FA, lo puedes buscar por todas las redes sociales. Instagram, Facebook, tenemos un WhatsApp al que invitamos a todo el que quiera estar en armonía, respeto y amistad. Queda invitado y nada, amigos, muchísimas gracias. Me despido de todos vosotros y hasta el siguiente vídeo. Chao.